fue inaugurado en 1907 por la municipalidad capitalina para poner fin a la costumbre española de sepultar a los muertos en las iglesias. Es considerado una joya de la arquitectura jujeña, donde se pueden encontrar diferentes estilos de creación a lo largo del tiempo. El cementerio El Salvador es del año 1863. Antes de ese año, se enterraba a los muertos en las iglesias, pero el gobernador de esa época dijo que no se hiciera eso y comenzó a buscar el terreno que fue en Punta Diamante. Se comenzó en 1863 y su terminación fue en 1907. Aunque igualmente ya se sepultaban cuerpos y se comenzaron a hacer los mausoleos. Ya una vez había ido al cementerio. La oportunidad de volver y de volver a charlar con las personas que trabajan día y noche en este lugar es maravillosa, como todas las cosas con las que nos encontramos aquí. Muchas hectáreas de gente fallecida, con más de 100 años de existencia. Las personas tienen dos reacciones cuando uno habla de esto o trata estos temas. Se ve su cara de asombro y de morbo, pero también cuando se le empieza a contar la historia, la gente quiere que se le cuente más y más de lo que pasó y de lo que pasa en este lugar. Hoy queremos recuperar esta historia, nuestra historia. Queremos mostrarte un poquito de las personas que hicieron cosas importantes por Jujuy. Y que no las sepamos, me parece triste. Por eso queremos compartirla. El valor histórico que existe en el cementerio El Salvador. Una historia impresionante en su interior. ¿De qué se trata el recorrido turístico de acá en el cementerio? Bueno, el recorrido por el cementerio El Salvador se enmarca dentro de lo que se denomina el turismo necrológico. Es un servicio que brinda la Dirección de Turismo de la Municipalidad, en forma conjunta con la Dirección de Cementerios. La temática de este recorrido, de este cementerio más antiguo de la ciudad, es histórico-cultural. Vamos a visitar las tumbas de personas muy importantes, destacadas en la política, en la medicina, en la cultura, en la enseñanza. También en estos cementerios tan antiguos es posible ver el arte, ¿no?, que se pone manifiesto a través de los vitrales, de la construcción en sí misma, de los mausoleos, de algunos oficios que han desaparecido, como la gente que trabajaba el bronce, el hierro fundido, el mármol. Entonces estos cementerios son muy ricos en todo ese tipo de temática. Dani, ¿y con qué querés que empecemos? Bueno, para comenzar explicando la necesidad en ese momento, estamos hablando que este cementerio, las obras comienzan en el año 1863 durante la gobernación del doctor Daniel Araoz, de la necesidad imperiosa de contar con un lugar donde ir dejando aquellos seres queridos que iban falleciendo, que los primeros trabajos que se conocen en este campo santo fueron delimitar el terreno y luego empezar a hacer el desmalezamiento. Pero como vamos a poder ver ahora, hay tumbas muy antiguas que han quedado a contrapelo de lo que fue la posterior urbanización. O sea, después del trabajo de desmalezamiento, hubo un trabajo de urbanización, digamos, para poder empezar a vender las parcelas, a otorgar las parcelas. Pero, por ejemplo, acá tenemos la tumba de don Ángel Puch,
que es una tumba muy antigua, es de 1886. Don Ángel Puch fue un militar jujeño, que fíjense que su tumba ha perdurado por lo noble del material, ¿no? Esto es mármol, y todo lo que es la entrada a la necrópolis se hizo con posterioridad. Entonces los planos fueron un poco cruel con Don Ángel, porque fíjense que está prácticamente al lado de la entrada del baño, y hay gente que por ahí dice, ¿y por qué lo enterraron al lado del baño? No, lo pusieron acá, perduró la tumba y luego se hizo la entrada de esta necrópolis. ¿Qué tenemos acá, Dani? Bueno, cuando hablábamos de que hay personas muy destacadas que han hecho mucho por la educación de nuestra provincia, no podemos dejar de nombrar al ingeniero Mario Romano, que fue el primer rector de la Universidad Popular y fue uno de los fundadores y primer rector de la escuela ENET número 1, ¿no? Son personas muy importantes que han pensado en el futuro de la educación en nuestra provincia. Fíjate que estos hombres han ido dejando una huella que hoy en día, si continúan otras personas que llevan adelante, por ejemplo, la Universidad Nacional de Jujuy, pero quienes han puesto, digamos, como la piedra basal de todo eso, son estas personas, y por eso es digno destacarlos, ¿no? Esto es un mausoleo, es el mausoleo en este caso de la familia Romano Arias, donde se destaca la presencia del ingeniero Manio Romano. Bien, entre los 12 gobernadores que se encuentran en este cementerio, 12 gobernadores tenemos. 12 gobernadores, tenemos la figura de don Pedro Castañeda, que cumpliría en ese momento la función de gobernador. Recién pasamos por el mausoleo de la familia Snopek, también fue gobernador. Sí. Y acá tenemos el sepulcro de un muy humilde, ¿no? De una persona que también brevemente fue gobernador, pero lo recordamos, ¿no? Que fue el doctor José Humberto Martí Arena. Él fue gobernador de la provincia de Jujuy y sus restos también descansan en este lugar. Bien, en esta calle que estamos transitando hay personas importantes, pero también hay construcciones importantes, ¿no? Podemos ver acá, por ejemplo, algunas familias le dan algún toque particular a la construcción de los monumentos o mausoleos, como tenemos, por ejemplo, esta tan particular de la familia García del Río. Sí, muy, muy llamativa y particular. Al lado tenemos el mausoleo de la familia Snopek, ¿no? Una familia tan ligada a la política de Jujuy, ¿no? El doctor Snopek, gobernador de la provincia de Jujuy, todos sus descendientes y familiares también formaron parte de lo que es esa generación de políticos que marcaron un rumbo, ¿no? También vamos a ir nombrando a otros que fueron contemporáneos con ellos, algunos del mismo color político y otros, como ellos sabían decir, rivales políticos, no enemigos, ¿no? Claro, claro. Y eso se ponía en manifiesto públicamente incluso, y es muy lindo eso cuando nos visita gente grande que ha vivido esa época y también se produce este intercambio de novedades, te cuentan anécdotas, cosas que han hecho estos personajes tan, tan importantes en nuestra política. Este es un sector donde allá al fondo podemos ver un mausoleo que parece un panteón romano. Y al lado tenemos un mausoleo que no refiere a ningún tipo de estética en particular, pero sí nos sirve de pie a lo que veníamos hablando de estas primeras tumbas, porque acá hay una persona importante, ¿no? Estábamos hablando de don Pedro de Castañeda. Mira vos. Que también, al igual que la primera tumba que visitábamos de don Ángel Puch, ha quedado un poco a contrapelo de la urbanización. Fíjense a dónde ha quedado la tumba de don Pedro de Castañeda. Prácticamente escondida. Sí. ¿Sí? Porque, bueno, seguramente lo han puesto acá en su momento, es muy antigua, y después esta familia ha edificado con las dimensiones que le correspondía. Sí. Pero bueno, un poco se puede ver también allí una persona que hoy ocuparía el título, el cargo de gobernador. Ajá, mira vos. ¿Puedo pasar un poquito? Sí, sí.
Tiene varios años ya esta construcción. Sí, tal vez sea la tumba más antigua de este cementerio, ¿no? Ah, mira. Muchas tumbas hubieron acá, pero por la precariedad de su construcción han ido desapareciendo, entonces se han ido. No todas han tenido la suerte de contar con una lápida de mármol, como en este caso también, que es don Pedro Castañeda, por ser una persona tan importante, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver al modo de por el pensamiento de muchas personas, el parecer mío también, tal vez el monumento o el mausoleo, o sea, se lo puede llamar de las dos maneras, más hermoso de este cementerio. Ah, mira. Y hablamos de una construcción de qué año más o menos. Y esta es del año 31. Es de la familia D'Abate. La construcción es muy particular porque está toda realizada en piedra. Fíjense el trabajo, los detalles que tiene la piedra. El cercado perimetral también es de una piedra que no es típica de acá, de la zona de los valles, más bien de la zona de la quebrada. Los detalles que tiene la puerta es una verdadera obra de arte. Si es que pueden observar cada detalle, realmente es magnífica esta obra. Esto es todo piedra, ¿no es cierto? Todo piedra. ¿Años tiene esto? Muchísimos años. La construcción data del año 1931. Ahí estamos, ¿no? Sobre esta calle, ¿a quiénes más o menos podemos encontrar? Bien, acá a mano derecha vamos a hacer un pequeño homenaje al doctor Antonio Rocha Solórzano, un médico jujeño que estudió en Buenos Aires. Trabajó en los mejores nosocomios de esa provincia, estaba llamado a ser uno de los grandes médicos del país, pero regresó a Jujuy, aquí ocupó importantes cargos, como fue subdirector y luego director del Hospital San Roque, ocupó importantes cargos también a nivel nacional con la medicina, luego fue electo diputado por el departamento de Humahuaca. Allí se dio uno de sus gustos personales, que es hacer una colonia de vacaciones, trayendo uno de los primeros que trajo chicos desde la quebrada de Humahuaca a visitar la ciudad. También fue una persona muy destacada en la parte social, ¿no? Fue presidente de la Liga Jujeña de Fútbol, fue uno de los destacados directores de la Biblioteca de Jujuy. Y bueno, ¿la Biblioteca Popular? De la Biblioteca Popular. Fue uno de los creadores de la idea de hacer un laboratorio central dependiente de salud pública. Una persona que junto, por ejemplo, con el doctor Néstor Sequeiro empezaron a pensar que, por ejemplo, la enfermería debería ser algo profesional. Y bueno, como es hoy en día, ¿no? Tuvimos realmente grandes médicos y entre ellos el doctor Antonio Rocha Solórzano. ¿Mucha gente viene al guiado turístico? Nosotros de la Dirección de Turismo tenemos diferentes temáticas que ponemos a disposición tanto de los ciudadanos como de los turistas. Tenemos obviamente la que es el recorrido histórico-cultural, el centro de la ciudad, otro que es exclusivamente el Ola Mora, tenemos uno del parque Sibi-Sibi, dependiendo, hay épocas del año en el que puede ser sitios fundacionales, monumentos, dependiendo. Claro. Y este es el cementerio. Y este es el más convocante de todos. Tanto por jujeños, como visitantes, les llama mucho la atención esto de que haya un recorrido por el cementerio. Y la gente cuando viene, ¿qué es lo que más te pregunta? Porque uno entra al cementerio y es como... Es un tabú, ¿no? Esto de ingresar al cementerio, de poder tener una posibilidad. La idea nuestra es, como te decía en un principio, que la gente desmitificar esto, ¿no? De que si bien es cierto que hay personas que han fallecido, que haya que tenerle miedo o que suceden cosas extrañas. Bueno, pero los que trabajan acá te pueden contar anécdotas que han pasado. No quiere decir que nos vayan a pasar a todos. Claro.
nosotros lo que más queremos es revalorizar la cultura. Queremos que la gente sepa de algunos personajes. Por ahí acabamos de hablar del doctor Antonio Rocha Solórzano. Hay una escuela, hay una calle que lleva su nombre, y por ahí hay gente que vive en esa calle, claro. Y no se pregunta, ¿y quién fue este hombre? ¿No? Claro. Nos va a pasar también con otras personas. Por ejemplo, vamos a visitar a Juanita Stevens, y nos ha pasado de que gente de Jujuy nos venga a visitar y contarles, y dice, yo estudié en la escuela de Juanita Stevens. Y a lo mejor eran otras épocas, a lo mejor la gente no se animaba a preguntar, ¿no? Era gente grande, así. Y no le enseñaron quién fue Juanita Stevens. Personas que... Juanita Stevens no era jujeña, mucha gente que no era Jujuy ha hecho muchas cosas por Jujuy. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Rendirle un pequeño homenaje, un pequeño gesto de gratitud hacia ellos. Obviamente, en este cementerio, en cementerios antiguos, hay historias. Algunas de ellas vamos a contar ahora, que como que han marcado lo que es el imaginario popular. Hablamos de las almas milagrosas, sí. O también se los conoce como los santos sin altares. Por ejemplo, acá el más representativo es la Almita Sibila. Sí, incluso nosotros tenemos dos cementerios municipales en la ciudad, y hay gente que no se acuerda bien los nombres, no lo identifica, y cuando vos le decís en el cementerio de San Martín, dice, ¿a dónde está la Sibila? Sí. Entonces es el elemento distintivo, digamos, ¿no? ¿Y el recorrido más o menos cuánto dura un guiado? Y el guiado que nosotros hacemos ronda las 2 horas. Y también depende mucho de la interacción con quienes nos visitan. Por ejemplo, hay gente que consulta, que pregunta más. Eso es muy bueno. Y cuando nos encontramos con gente de acá de Jujuy que cuenta sus historias, ¿no? Hay gente que sabe mucho. No hace falta que uno tenga un título. Acá las personas son muy memoriosas. Sí. Y uno muchas veces recurre a ellos, y nos estamos sumamente agradecidos de este intercambio que se produce. Y sí, alrededor de 2 horas. Acá vamos a ir hasta el mausoleo de la Sociedad Italiana, el viejo mausoleo de la Sociedad Italiana, porque ahora tiene un mausoleo nuevo, donde cada vez que venimos le rendimos un pequeño homenaje a don Antonio Pagliari. Don Antonio Pagliari fue un político, militar, historiador de la provincia de Jujuy, que hizo una tarea enorme para recopilar todo lo referido a nuestra provincia. Somos la única provincia que tiene un diccionario general donde todo lo que se te pueda ocurrir de Jujuy lo encontrás en el diccionario Pagliari. La gente de la Biblioteca Popular está haciendo un trabajo enorme en digitalizar, porque es muchísimo el trabajo, y de ese gran diccionario general se desprenden 2 diccionarios, que uno es el diccionario mágico de Jujuy y otro es el diccionario toponímico de Jujuy. Ahorita me acompaña. Y acá está don Antonio Pagliari. Para los que estudiamos turismo decimos Pagliari en la Biblia. Claro. Porque siempre tenés que buscar cosas, investigar cosas. Si no la encontrás en otro lado, está en Pagliari. Todo lo que sean biografía de personas importantes, geografía, costumbre, mito, leyenda, todo lo tiene Pagliari. Y todo eso se lo puede encontrar en la Biblioteca Popular. En la biblioteca. Bueno, hay algunas instituciones que tienen, creo que son 24 tomos. ¿Sí? Tremendo el trabajo que ha hecho él y su equipo de trabajo. Por ejemplo, estas imágenes son imágenes, obviamente, para rendir un homenaje, para hermosear el monumento, sí. Valen y sirven, ¿no? Sí. Son imágenes que se hacen en serie, que se hacen con molde. Y son hermosas. Pero hay una imagen muy particular en este cementerio, que como hacemos un recorrido también contando la vida de Lola Mora y de su obra, que gracias a Dios tenemos acá en nuestra provincia, las esculturas de Lola Mora, creemos, y asesorados por gente que sabe mucho más que nosotros, que la escultura que vamos a ver ahora podría ser ella la autora, porque esta escultura está realizada en mármol de Carrara. Tiene la impronta, tiene las características que esta mujer tan brillante le daba a sus obras. Este ángel no se parece a ningún otro,
Los ángeles por lo general son seres asexuados, ¿no? Uno no sabe si es una nena o un nene. Este claramente es una mujer. Ningún ángel tiene la posición de las manos, no está arrodillado, ni tiene la posición de las alas como este ángel. Ella era una persona muy particular para realizar sus obras. Y reitero, no es una opinión netamente personal ni mía ni de mis compañeros, sino de personas que saben mucho más que nosotros de esto, que dan a creer que esta sería una obra de Lola Mora. Recordemos que ella estuvo acá en la provincia de Jujuy entre el año 24 y 26 aproximadamente, cuando llegaron sus obras, y ella le eligió el lugar del emplazamiento de las esculturas que tenemos, por ejemplo, de las cuatro que tenemos en Casa de Gobierno. Si le querés dar la vuelta, se puede pasar por atrás con cuidado. Tiene los pies, tiene un montón de detalles. Es hermoso el ángel. Mirá. Es espectacular. Bien, acá en el cuadro 10 vamos a rendirle un homenaje a José Benito Bárcena, José Benito de la Bárcena, que fue gobernador de la provincia de Jujuy. Fue primer rector del Colegio Nacional, fue senador. Vamos a visitar acá su mausoleo, una persona muy importante, ¿no? Otro de los gobernadores que descansan en este lugar, senador, gobernador, primer rector del colegio. Gobernador de la provincia de Jujuy, senador nacional por la provincia de Jujuy. Primer rector del Colegio Nacional, Teodoro Sánchez Bustamante. En el mausoleo de al lado tenemos un reconocimiento. Según la información que tenemos de la gente de cementerio, ya no se encuentran los restos de acá del senador Pérez. ¿Sí? La famosa calle que tenemos nosotros. La famosa calle, el colegio, hay un colegio en una escuela en San Pedro, el puente justamente, su nombre, el Domingo Teófilo Pérez, fue una persona muy importante para la provincia de Jujuy, conocido como el senador del norte, fue senador por la provincia de Jujuy, fue diputado nacional por la provincia de Salta, fue interventor de la provincia de Misiones, la provincia de Tucumán, una persona muy, muy importante gracias a su gestión a principios del siglo XX, entre otras cosas que hizo el senador Pérez. Jujuy logra ganar una pulseada a la provincia de Salta para determinar por dónde iba a pasar el tren hasta llegar hasta la frontera con Bolivia. Fue la labor del senador Pérez muy importante, por eso nosotros tuvimos el tren que atravesaba nuestra quebrada Mubaca y llegaba hasta la ciudad de La Quiaca. Dani, ¿y este mausoleo de quién es? Esto pertenece al buen pastor. Durante la presidencia de Sarmiento, Sarmiento enfoca la parte de educación en Estados Unidos. Y allá fue y trajo maestras para que enseñen a enseñar, no crea las escuelas normales en el país. Y Jujuy tuvo la suerte de tener una maestra venida desde aquellas tierras. Su nombre era Miss Marie Janet Stevens, que cuando nosotros hablamos en diminutivo, cuando la gente de acá supo que Janet era Juana, le empezaron a llamar la señorita Juanita. Ella fue la primera directora de la escuela normal, enviada por el presidente, contaba con todos los privilegios y de a poco se fue despojando de ella porque era una persona muy humilde y entrando en el corazón de los jujeños y los jujeños entrando en su corazón. Ya de grande fue llevando una vida muy austera, vinieron sus familiares, sus hermanas y se fue a Estados Unidos y de allá decidió ya... grande de edad, decidió volver a Jujuy, estaba enamorada de Jujuy. Al regresar, como ya no era más maestra, fue a vivir al Buen Pastor,
donde seguía enseñando. En ese tiempo no había cárcel de mujeres, mujeres que llegaban a ese lugar, algunas detenidas, eran analfabetas, ella les enseñaba, ya llevaba una vida también en forma paralela a la de las monjas. Lo único que pidió fue que cuando desapareciera físicamente de este mundo, le dieran un lugar para estar acá, así que la señorita Juanita Stevens también se encuentra en este cementerio. Hermoso lugar, ¿no? Ahora vos fíjate, ¿no? Que muchos conocemos la escuela o la escuchamos nombrar a la escuela, pero la historia no la sabíamos. Sí, como te decía, por ahí nos tocó guiarle a personas que han estudiado en esa escuela. Y que no conocían de dónde había venido. Esto de las maestras de Sarmiento se puso muy... cobró mucha notoriedad el año pasado, cuando salió un libro de las señoritas, justamente que cuenta la historia de algunas de ellas, no de todas, porque vinieron alrededor de 60, sí. Y cuenta la historia de 20 maestras de Sarmiento que se quedaron acá en Argentina. Así que está bueno también a lo que le gusta leer, buscar el libro Las Señoritas. Bien, acá tenemos otro gobernador de Jujuy. Para la gente que nos visita, la gente de Jujuy, tal vez uno de los mejores gobernadores, dicho por los visitantes que tuvo la provincia de Jujuy, hablamos del doctor Horacio Guzmán. Dos veces gobernador de esta provincia, senador, una vez intendente de esta capital. Las obras del doctor Horacio Guzmán hablan por sí solas. Fue el que creó nuestro aeropuerto. Se llamaba el Cadillal, ahora lleva el nombre de él, el puente internacional que comunica La Quiaca con Villazón, la época de los monoblocks, de los barrios nuevos, de las rutas, por ejemplo la ruta 1 que une San Salvador Jujuy con Palpalá yendo por Río Blanco, la Federación de Básquet, la legislatura de la provincia, Palacio de Tribunales, muchísimas obras ha hecho, ha creado un partido político también. Ha recibido uno de los pocos argentinos en recibir la condecoración del Cóndor de los Andes, la distinción más importante que entrega el Estado Plurinacional de Bolivia, uno de los pocos argentinos que ha recibido orden al mérito, distinguido también por el Vaticano. Una persona que muy querida por el pueblo, así que es otro de los gobernadores que descansan en este cementerio de El Salvador. Hay quienes han pasado parte de su vida en los cementerios ofreciendo servicios múltiples. Somos varios compañeros que siempre estamos juntos y los perritos que también son parte de esto, de las noches, del día, de los recorridos. Llevo trabajando más de 20 años de lunes a lunes. A veces siento que cuando salgo de mi casa y de todos los problemas, este lugar es mi verdadero hogar. Es curioso sentirte más en casa en un cementerio que en tu propio hogar. Debe ser por el silencio y la calma que se respira acá. Al trabajar en un cementerio uno tiene que hacerse la vista gorda de muchas cosas, porque si no, te puedes volver muy supersticioso o miedoso, y eso no es bueno para nuestro oficio. A veces siento como si personas me pasaran por mi lado, o siento escalofríos sin sentido alguno, pero nunca le doy mucha importancia. Obviamente, el que busca encuentra, y aún más en un cementerio a cualquier hora de la noche. Soy Orlando Roja. Siendo la 1:15 de la madrugada, estamos por hacer un pequeño recorrido para ver que todo está en orden y enseñar a la gente
que no hay que tener miedo al cementerio, para venir y conocer cosas que hay. Permite que sigamos avanzando y recorriendo nuestro lugar de trabajo, como se dice, nuestra casa. ¿Se podría decir que es la segunda casa? Y sí, es la segunda casa, sí, porque acá estamos conviviendo con estos nuestros seres que hay acá, difuntos, y con los compañeros, como lo vea. Es todos los días que hacen guardia, hacer el recorrido a esta hora. El recorrido en la noche, así en la madrugada, mientras nos toca nuestro turno, hacer esta caminata. Claro. Este recorrido de mirar así, recorrer con los compañeros. Ahora, esto de caminar, ¿no? Por momentos, ¿se siente algo raro o se siente escalofríos o ustedes saben manejar todo eso? Algunos preferimos no sentirlo y a veces sentimos tranquilidad. Buscan la tranquilidad. Por mi parte, no, mira, yo siempre digo, hay que tener miedo a lo vivo, no a lo muerto, no acá, como si me preguntan, ¿no te da miedo? ¿Que no te da? Yo digo, no, ¿qué da miedo? Hay que tener miedo a la gente viva, ¿no? A lo difunto, si yo vengo a cuidar acá y nada más. No sé qué pensará mi compañero. Ah, sí, Ángel. Fue acá. Y acá, bueno, acá lo único que sería bueno si el presidente si podría hacer un paredón. Sería más seguro, ¿no? Está más seguro para que no rompan así como rompen, ¿ves? Roban y rompen y sacan esa. Claro. Sacan el metal. Que se llama el bronce, ¿ves? Sí. Y sacan las cosas que he visto, lo que, digamos, la imagen, la foto, claro. Y las lápidas que están acá, ¿ves? Que todos solamente se encuentran rotos. Claro. Por ejemplo, esto lo que vendría a ser la parte donde están los calicantos. Acá está uno de los calicantos para mí más viejo que el año 1795, el 4-1 vendría a ser. Así hubiera sido lo que antes el cementerio El Salvador hace mucho tiempo, viste, con calicanto. Pero hay un calicanto por este lado que data del año 1895, el más antiguo de todos, que se conserva como habría sido el enterratorio antes de nuestros seres queridos. ¿Está por acá cerca? Está acá nomás por acá. Vamos un ratito a conocerlo. La característica de cómo era antes, ¿no es cierto? Sí. Enterraban antes. Y ahí te vas a dar cuenta que por ahí está. ¿Está el año? Sí, sí, sí. Ahí está. 1895. Sí, 1895. Es más antiguo. O sea, antes todavía que se construyeron las fachadas. Sí. Ya estaba acá. Y entonces vos te das cuenta cómo enterraban a nuestros seres queridos. Esto vendría a ser como un formato de cómo se enterraba antes. Claro, claro. Nosotros lo rescatamos así, ¿no? Sí. Yo entendería así, viste, la forma, ¿no? Por supuesto que hay otras también, era así también, así como esta también. Estas son también antiguas también. Esta en tierra, ¿no? Claro, está antigua. Esta por ejemplo del año 1922. Sí. Por ejemplo, ¿viste? 1922, mira. Más antiguas y es impresionante. Más antiguas y más así, reciente, ¿no? Es impresionante la cantidad de historia, ¿no? Que tenemos acá. Y uno claro. Dice, mirá, uno va leyendo y mirando los años y uno se sorprende, ¿no? Porque. Claro. Y vas conociendo cómo eran claro. En épocas anteriores. Ahí está, sí, acá está. Mira, ahí dice. Ah, 1894, ¿no? Sí, venía nombrando bien. Prendeme mi papá un cachito nada más, hijo. Mira. 1894. Se nota. Sí. ¿Ves? Ahí está el nombre del, creo.
que en paz descanse, en octubre de 1800, y es la cruz. Yo pienso yo que esta cruz se data este año, así que es un año más anterior que todavía que el Calcán. Y claro, claro que esto, claro que lo transformaron todo eso. Claro. Así que, ese es el que venía. Esta cruz tiene años. Años y años. Y años y años. Acá está, papá. Don Vilte, ¿hace cuánto que usted trabaja acá en el cementerio? Yo trabajo ya hace 25 años que trabajo en el cementerio de Salvador acá. Ya bastante tiempo ya. Entré como, bueno, en el turno tarde. Entré así en la parte de maestranza para hacer barrido. O sea, como dicen, en el servicio de maestranza se barren las calles, se limpia, se corta el césped, ¿qué más? Se hace inhumación, exhumación, se atienden los, o sea, claro, esa inhumación, ¿viste? Cuando vienen acá a colocar en los mausoleos, sí, o en las nicheras, o en los calicantos, eso se hace generalmente. A la mañana, por ejemplo, yo te digo, porque ahora yo estoy sereno, sí, yo pasé prácticamente por los tres turnos, mañana, tarde, y ahora estoy como, actualmente como sereno, ya hace ya como, calculo, 3 años más o menos. Claro. Entré en reemplazo de un compañero de trabajo, entonces me dijeron, bueno, Vilte, vos estás disponible para... Sí, no tengo ningún drama, bueno, vamos a cambiar por mi compañero y bueno, vos vas a entrar. Bueno, le digo, listo, y ahí quedé, o sea, claro, quedé ya como sereno, y bueno, eso, o sea, como sereno, por supuesto, tenemos que caminar por acá, o sea, hacemos vigilancia con los perritos, casualmente con esos tres perritos que tenemos, quienes nos acompañan a nosotros, y hacemos eso, la ronda de noche. Estamos acá por motivo, viste, el tema de los robos, que desgraciadamente acá en Cementerio El Salvador sí hay robos, pero de robos de esto de las, ¿cómo se llama? De los canteros, de la parte esa, de los metales, desgraciadamente acá roban, desgraciadamente. Claro. Y bueno, y uno hace lo que pueda acá, eso claro, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Uno hace lo que esté dentro de las posibilidades y por supuesto estamos en contacto con la policía. Estamos, viste, apenas si vemos algo raro, vemos, sí, policía. Los perritos también nos ayudan, también es fundamental la presencia de los perros porque ellos ladran, por ejemplo, cuando ellos ven algo desconocido, lo ladran. Ellos son así, ¿no? Serviciales los perritos, ¿no? Cacho, ¿y hace cuánto que trabaja acá? ¿Cómo es trabajar en un cementerio? En un cementerio hace 22 años que trabajo. Hace 22 años que trabajo. Y es una cosa tranquila para una persona que te acostumbras, es tranquilo. Si no tenés lo que se llama un espíritu fuerte, vos podés cualquier cosa acá en las noches. Eso es algo que te enseñan los serenos. Te enseñan los serenos. Con la antigüedad vas aprendiendo todo eso. Y después tenés que fijarte muy bien los perros que son tus compañeros acá. Ellos te avisan, te dicen algo bien eso. Porque tienen un sexto sentido. Claro. Cuando se les para la cola o se quedan quietos, es porque algo han visto. Y este sector, a donde estamos llegando, sería la sección 27. Acá aparece el trajeado, o el corbatudo, como le dicen. Acá en este sector aparece el señor. Es un señor alto, de traje, corbata, que les apareció a mis compañeros. Les apareció. Y bueno, por eso hay veces que yo no recorro en este sector, a menos que vengan los perros. Claro. Que ellos son los alertas. Y después, más allá al fondo... ¿Este qué sector sería? Sí, este es la sección 27. Esas son galerías. Son las galerías, sección 27.
obviamente que tenemos subsuelos, sótanos, claro. Bóvedas tenemos también, mausoleos con bóvedas que serían así para abajo. Es grandísimo. Se ven los cajones, todo eso tenemos acá. Como te estaba contando, allá al fondo sí. Es donde aparece la novia. Ajá. Allá aparece una novia, toda brillante, según el cuento de mis compañeros. ¿Ves cómo se pone el perro? Es por algo. Sí. Él como que... Es algo, ¿ves? Él está viendo algo que nosotros no lo vemos. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos volvamos. Bien. Nos volvamos porque él ha visto algo. Claro. Él ha visto algo, eso es una alerta, ¿te das cuenta? Sí. Y eso aprende. Por ejemplo, el otro perrito se quedó allá, ¿ves? Sí. Se quedó ahí. Esas son como cuestiones que uno tiene que aprender, ¿viste? En el cementerio. Que eso lo vas aprendiendo con los años. Claro. Ellos tienen sus sentidos que nos alertan a nosotros, nos dicen, volvete. O se te pone, ¿no has sentido que se te ha puesto la piel de gallina? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, esas son cuestiones que tener en cuenta. Claro. Y así ustedes en las noches salen a recorrer, porque sí, es grandísimo el cementerio. Se hace un recorrido por todo el cementerio. Todo el cementerio se hace un recorrido. Y lo hacen junto con los perros, como te dijo. Claro. ¿No? Toda la noche el recorrido. Ah, que hay veces. Hay que tener miedo a los vivos y no a los muertos. ¿Por qué me decís eso? ¿Mucho vandalismo? Claro. ¿Qué sector sería? Estamos en el cuadro 12, cuadro 12 y el cuadro 11. Cuadro 11. Que son, como te dije hace rato, ¿no? que lo reparan y se corta todo, ¿ves? Claro. Pero es como te decía hace rato, la alma parece que no quiere que tenga la luz y todo, porque lo reparan y vuelve a saltar todo, pa, y queda todo oscuro así como está. Claro. ¿Ves? Sí. Esta es la sección así como está allá. Claro. El otro sí. Ah. Sí. Acá también es lo que dice, las hincheras. Acá la sección nichos. Estas son. Sí. Las adaptaciones históricas no podemos saber algunas, pero o sea, algunas las que sabemos sí. Puede ser a veces. Sugerimos, viste, de día, sí, viste, porque ahí sí nos acordamos mejor. Y también, como te decía, también con Raúl, cuando se da la oportunidad, Raúl también sabe de estas cosas, así que él también sugería más la vocación. Por ejemplo, lo que yo me acuerdo acá, que acá está el Museo de Balú, también acá está, casualmente, una familia importante. Casualmente. Acá también, cierto, está lo que vendría a ser el párvulo. Todo párvulo es. ¿Párvulo? Todo eso es párvulo, sí. Y después está lo que vendría a ser, acá guarda que acá está la escalera. Sí. Guarda, acá sí que... Acá hay que tener mucho cuidado. Sí. Esto es lo que es el párvulo. Y acá lo que vendría a ser, ¿cómo llamamos nosotros? Acá guarda escalera también. ¿Cómo es? Roja, ¿te acuerdas cuando se hace la reducción, papi? ¿Ah? La reducción. Ay, no me sale el nombre. Urnario, estos son los urnarios. Urnarios, estos son los urnarios. Alumbrándome. Urnarios. Urnario. Urnarios. Urnarios. Sí, acá es donde se colocan, ¿no es cierto? Se hace la reducción, ¿no es cierto? Del ser querido. O sea, por ejemplo, se sale el nicho. Entonces, vos querés tener algo más chiquito, entonces lo colocas en algo más chiquito, o sea, en un cajoncito, ¿viste? Y esto vendría a ser la sección de todos los, vendría a ser urnarios, nada más.
Sí, se reduce el cuerpo de la persona en huesitos y eso ya queda acá para siempre. Y también, también por supuesto, ¿no? O sea, se paga, como urnario se paga ya. El cementerio este, bueno, ahora sí la parte histórica, data del año 1826, que fue donado por el sacerdote don José Llanís. Hace el año 1826 data este cementerio como sí. Terreno, ¿no? O sea, sí. Como terreno data así. Y eso está figurando, lo nombra en el libro de la señora Mónica Montalbetti, la historiadora Mónica Montalbetti, que lo nombra él casualmente, a través de la madre de una escolástico cegada, sí. Casualmente. No. Y este sacerdote que era de la catedral es el quien dona el terreno y hace que se, de alguna manera se lleve todos los difuntos que estaban, ¿cierto?, en la distinta iglesia, se lo traslade para acá, claro. ¿Sí?, en un momento dado. Incluso también se hace una cruz mayor, que fue donado, creo, por el yerno del aquel entonces, que era como gobernador, sí. Como gobernador, algo así, porque todavía Jujuy dependía de Salta, todavía dependía, claro. Todavía eso. Entonces donan una cruz grande, y bueno, eso es lo más o menos así a grandes rasgos lo que yo sé de eso, ¿no? Después, bueno, o sea, el cementerio sigue su permanencia, ¿no es cierto?, a través de los años. Incluso hay gobernadores que después ponen, por ejemplo, porque ya de a poco se va organizando la ciudad, entonces, viste, o sea, se va tratando de que la gente entierre a sus seres queridos acá en este cementerio. Sí. Puesto que antes, la iglesia era la que funcionaba como, ¿no es cierto?, registro civil y como lugar, ¿no es cierto?, de enterratorio, ¿no es cierto? Eso se puede ver en la catedral, en la iglesia de San Francisco, también en donde, como decía usted, en donde era el convento de la Merced, que sí. Era donde es hoy el Hospital San Roque, también en la iglesia de Santa Bárbara también, que son iglesias que son viejas y que claro. Casualmente ahí alrededor de esos lugares casualmente habían los cementerios y bueno, y ahí se enterraban, pero por el tema, como decía, que va creciendo, entonces se incentiva que esto acá se hace que se origine este cementerio y la donación que lo hace es don José Llanís. Y después, bueno, el cementerio va creciendo, de acuerdo a lo que yo recuerdo, el historiador Félix Infante dice que ya hace el año 1891 ya había mausoleos, ya se vendían los terrenos, ya todas esas cosas.
y hacia el año 1900 ya también ya el gobierno ya empieza ya a destinar dinero para la construcción del cementerio, casualmente. Claro. El cementerio casualmente, ya se termina la construcción el día 13 de noviembre del año 1907, y estuvo a cargo de la constructora don Rosario Stramandinoli. El 13 de noviembre de 1907, quien lo termina, o sea, construye todo lo que es la fachada. Todo lo que es la fachada. Por eso que yo digo, a veces el cementerio tiene dos, para mí, dos fundaciones, así, ¿no? Sí. Como en 1826 como terreno. 1826. Ajá. Sí. No hay o sea, un mes, sí, o un día que esté, porque eso no lo hemos encontrado, en un momento yo no lo encontré, pero sí, sí hay un año. Claro. ¿Sí? Y te comento brevemente una curiosidad. Yo, una vuelta leyendo, ¿no es cierto?, sobre historia de Buenos Aires, me doy con que la Recoleta también data del año 1826 también. Claro. O sea, tiene el mismo tiempo, a la misma edad que el cementerio de la Recoleta. Claro. Es una curiosidad, ¿no? Claro. O sea, porque justo si vos agarrás, lees los libros de historia, decís, mira qué coincidencia, ¿no? Son coincidencias que están. Pero, por supuesto, o sea, sí. Y después, como decía, en 1907 es donde se construyen todas las fachadas. Pero acá hay un pequeño detalle. Se construye todo lo que es la fachada, incluso la parte del frente donde está la oficina, sí, pero la capilla se termina de construir en el año 1931, el 2 de noviembre del año 1931 se termina de construir la capilla. Y ahí hay un obispo, no, no recuerdo en este momento, sí, el nombre del obispo. 1931 me dicen, ¿no? Sí, el 2 de noviembre del 1931 se termina de construir la capilla. Bien. ¿Cierto? O sea, tardan en construirse la capilla. ¿No es cierto? Eso es lo que yo siempre, yo cuando es la feria de la serie de difuntos, sí, yo digo, mira, che, acuérdense que es el aniversario de la capilla, ¿no es cierto? Porque la capilla tardó en construirse, claro, la capilla. Claro. Lo primero que se inaugura es la fachada. Después, lo que yo recuerdo, de acuerdo y por testimonio de gente, que entre el año 1930 y hacia el año 1950, la parte de adelante de lo que era la oficina, eso era una morgue. Una morgue. También. Eso es lo que recuerdo también. Y después, bueno, ya dejas una morgue y ya pasa a ser como oficina. O como oficina o como un lugar así. Y otra cosa más que también. El quien estaba de gobernador en ese tiempo, en el año 1907, era el señor Ovejero, y creo que como intendente estaba el intendente Silvetti, don Silvetti, creo que estaba él como intendente de acá de Jujuy, sí, cuando se inaugura casualmente la fachada del cementerio El Salvador. Sí, sí, más o menos así, la parte histórica, ¿no? Claro. Después, hacia el año 1920-21, es donde se colocan los árboles. Todos estos árboles que vos ves, hacia el año 1920-21, más o menos. Ah, y ahí también otro pequeño detalle. Se lo coloca bajo la vocación Nuestra Señora del Carmen. Y antes, el cementerio Salvador, y esto también por investigación, se llamaba antes Cementerio de Punta Diamante, se llamaba. Y en el año, a ver, no recuerdo muy bien el año, creo que, a ver, 1940, creo. Sí. Creo que 1940, cambia, ¿no es cierto?, de nombre a Cementerio El Salvador, hacia el año 1940, más o menos aproximadamente. Eso ahí está, todo lo que yo te digo está registrado, está. Todo eso, incluso creo que me arriesga a decir que también Mónica Montalbetti lo dice ella también. Eso es lo que te puedo decir, ¿no? Porque hay que recordar ese pequeño detalle, ¿no? Acá, sí. Por ejemplo, este mausoleo tiene un sótano. Ah, mira.
Tiene un sótano. Los cuerpos están hacia los costados. Es como mausoleo, pero nada más que los costados. Claro. Y así tenemos varios de estos, varios mausoleos. Estos se llaman mausoleos. Sí. Mausoleos se denominan cuando están los cuerpos a la vista. Ajá. Y nicheras son los que están dentro de cerrados. Bien. Este es el panteón de la Sociedad Española. Ah, mira. El panteón de la Sociedad Española. Es grandísimo, ¿no? El panteón de la Sociedad Española. Que también tiene una galería hasta adentro, ¿ves? Que tiene la, está la puerta abierta. Sí. El panteón de... Aquí hay un cuerpo de 1850 para arriba. Este es el que denominaba la Sociedad Española Vieja. Ajá. Porque hay uno nuevo también, hay un edificio nuevo de los españoles, de la sociedad. Hay un edificio nuevo. Acá tienen sus urnas esos. Estos son restos que se exhuman. Se exhuman los restos, o sea, quedarían huesitos nada más. Y se los colocan en urnas para poder ubicar otro cuerpo dentro de los nichos. Eso. Cacho, y al principio, ¿cómo era cuando llegaste a trabajar acá? ¿No te daba miedo, no? Sí, la primera vez, sí, no, sabes que no quería salir a recorrer nada. Porque te da impresión, te da miedo. Difícil, el primer día fue difícil para mí, porque no estaba acostumbrado a esto. Este edificio es de la Sociedad Italiana. ¿Este vendría a ser el nuevo edificio? Es un edificio nuevo, es de la Sociedad Italiana. Tiene para albergar cerca de más de 1000 cuerpos ahí. La Sociedad Italiana Nueva. Y esta sería la famosa rosada. Ahí está la rosada. Tiene una planta baja, un primer piso y los subsuelos. Inmenso. Y acá, ¿a quiénes podemos encontrar? Y acá no, porque todo es tranquilo, como te digo. Sí. Como te puedo contar que hay una capacidad de casi 200 cuerpos por cada sección. Sí. Por cada sección hay una capacidad de 200 cuerpos. ¿Este recorrido también lo haces en tus guardias? Sí, no, sí lo haces. Lo bajás, lo subís. ¿Vamos? ¿Se puede? Bájalo. Sí, lo podemos bajar. Este más o menos fue construido en el año 70, más o menos un poquito más atrás, 65. Así que ya tiene sus años, estas secciones también. Perdón, ¿y de acá para acá qué tenemos? Es el barrio Punta Diamante, lo que sería. Claro. El del barrio Punta Diamante. La verdad que no tenés que tener miedo cuando claro. Estás. No tengas miedo porque...
no se te ponga la piel de gallina. Sí. Hay que ir tranquilo. Cuando se hace el recorrido, vas tranquilo. Claro, vas tranquilo, vas tranquilo. No, no pensé en nada, no. Claro. Y como te decía él, tenés que tener espíritu fuerte también. Sí. Es una de las cuestiones también. ¿Eso lo que está escrito es porque entran personas y escriben? Claro. Vienen los novios, las novias. O sea, a pesar de que ustedes están, a veces ingresan otras personas y hacen algunos... Claro, exactamente. ¿Por acá o por acá? Por acá, pues, damos vuelta aquí, volvemos a salir. Esto ya vendría a ser la parte de abajo de lo que veíamos arriba. Claro, exactamente. Estamos en la parte más baja de lo que es el cementerio. La parte más baja del cementerio. Obviamente vos solo no andarías por acá de noche. Claro, claro. Andarías por acá. ¿Por dónde vamos por acá? Acompañando siempre, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Cómo se llama? El negro. ¿Negro? ¿Y a vos, Cacho, en algún momento viste algo, sentiste algo? La gracia de Dios, no. La gracia de Dios, no. Nunca vi nada. Sí, lo que me alerta son los perros, que aprendí muy bien eso. Ellos me dicen, ¿te queda o te va? ¿Seguí o no seguí? Eso sí, que lo aprendí bien. ¿Y los otros serenos qué te contaban? Claro, eso te contaba el trajeado, de la novia que aparece. Y me decían, mira, por ahí no vaya. Por ahí no vaya. O si no, pega la vuelta. Sí. Cuando vos solo, si ponele que vos caminas solo. Sí. Se te pone la piel de gallina, pega la vuelta. Pega la vuelta porque algo te está, tu cuerpo mismo te está avisando. Claro. Tu cuerpo mismo te avisa también. ¿Cómo cuando estábamos allá? ¿Cómo? Como cuando estábamos allá cerca de... Claro. ...que me decías. Que el perro se detuvo. El perro se pone así, como dicen, las orejas pail. Sí. Y para la cola. Volvete. Claro. Sí, sección 2. Y la que está a espalda de esta es la 1. Son las más antiguas. Estas son las dos secciones. O sea, las primeras. Ajá. Las primeras secciones. Después está esta. Allá. Y bueno, así va dando vuelta el cementerio. Claro. Son las primeras. Ese es del año 1886. Mirá, 1886. Irene Ortega. Sí, es una de las lápidas más antiguas de acá. Así. Después de los Puch, también acá, 1902, también. Acá, mira, justamente, mira, acá está Delfín Puch. 1904. Digno presidente de la Biblioteca Popular. Cuando se hizo la Biblioteca Popular, en los primeros tiempos. Sí. ¿Sí? Así, vamos a grandes rasgos. Sí. Todo esto ahí lo tengo. Como decía esto. Sí. Y acá está, casualmente. Vení este simio. Bueno, Ángel, ahí, sí. Acá está, casualmente. Acá está la tumba de la que se le llama. Esta es la tumba de él. Él es el creador, él es el constructor ahí está de la.
la fecha del fallecimiento de él? 1929. Sí, el constructor le acabaría de hacer el cementerio del Salvador, todo lo que es la fachada debería hacer. Él es el que construyó la casa de gobierno, el obispado y todas esas cosas. Y a mí me gustaría alguna vez que nos dediquemos a un recuerdo especial a él, así te juro la verdad, porque se merece, porque es un hombre que hizo mucho por Jujuy y construyó. Yo no sabía eso, yo te digo la verdad, no lo sabía. Y bueno, es lo viste, uno se va enterando con el tiempo, viste, y es bueno, y te agradezco un montón que hayas venido, y bueno, que si alguna vez se da oportunidad de decir, che, mirá, conocí a tal... La Tumba de Rosario, mira qué podemos hacer, alguna gente, vos puedas conseguir alguna persona. Sí, che, mira, esta persona. Para arreglarlo, ¿no? Exactamente, eso yo voy, exactamente. Si usted me dice que fue el que construyó... El cementerio de Salvador, la casa de gobierno, el obispado, ya con lo que me está nombrando ya es algo grandioso lo que hizo. Claro. Exactamente. Entonces, ¿cómo no venir y hacerle algo claro, lindo, ¿no? Como un pequeño homenaje a él, ¿no? Porque, claro. O sea, es una de las personas que se dedicó a Jujuy. Eso, ¿no? Que dieron su vida por Jujuy, ¿no? Sí. O sea, más allá de todo, por supuesto. O sea, sí me enteré que después, bueno, hubo un problema con el gobierno, que esto, que el otro, que sí, no reconocieron, pero bueno, pero más allá de todo, más allá de todo. Él hizo y hay que saber reconocer. Gente. ¿Cómo era el nombre? Rosario Stramandinoli. Por acá está. Sí. Rosario Stramandinoli, italiano. Él era italiano. Sí. ¿Sí? Por eso te digo. Julio falleció el 31, creo, me suena. 31. 31 de julio del año 1929. Sí, así es. Sí, ahí está. Y eso lo se ve porque por don Mario Jarvi, hubo un historiador que le dijo a él, dice, acá está la tumba del quien construyó. Y después de Mario Jarvi me lleva, y acá está, me dice, qué barro, que fue la verdad, es como decirte, redescubrir, por poco decirte, la tumba de Belgrano, la tumba de San Martín, que tanto estaba olvidada, mira, y acá está la persona, una de las personas más importantes acá que tuvo Jujuy. Acá también está lo que yo siempre digo acerca, el cura gobernador, yo le llamo, porque él recibió permiso, creo, del obispado, sí, o del papa en aquel momento, y él fue gobernador de Jujuy. Él fue el gobernador de Jujuy en un breve momento. Él era de España. Ajá. Sí, el vicario Antonio Masolier. Pedro Infante lo nombra. Porque sí. Él hizo mucho por la educación de Jujuy. Pedro Infante lo nombra él, casualmente. Hay un breve párrafo dedicado para él. Ajá. Y acá hay una curiosidad, siempre yo digo. Jujuy sí. Está escrito con I latina, no está escrito con Y. Ah, mira. Con I latina está escrito. Sí, y hablar, es uno de los pocos lugares, yo conozco dos lugares. Uno en la iglesia, que no me acuerdo, que está sobre la calle San Martín. Sí. La iglesia que... Está escrito con I latina y este es el otro lugar donde está escrito. Sí, ¿no? Jujuy. ¿Eh? Así que por eso. Esa es una curiosidad. Él fue cura gobernador. Yo digo porque él tuvo como un permiso especial. Acá también, cierto, nos estamos acercando a la otra ermita también, que también la gente tiene mucha devoción. La ermita Tejerina, Silvia Tejerina, casualmente, también está acá. La otra ermita milagrosa también que la gente la tiene mucha devoción, la tiene. También aparte de la ermita Silvia Tejerina y el hermanito Gonzalo, que venía a ser las tres ermitas que le tienen mucha devoción la gente, ¿ve? Acá como usted verá, ahí eso, ¿no? O sea, eso, ¿no? Hablamos de Silvia Angélica Tejerina, se la conoce como la novia. Sí.
Esto pasó en el año 71, un hecho lamentable, ¿no? Donde ella pierde la vida en manos de su amado. Algunos hablan de un pacto de amor. Son cosas que lamentablemente a diario suceden. A la tumba de ella le visita mucha gente, van a poder ver ahora los testimonios de gratitud de diferentes tipos, por salud, por cosas materiales, pero también venían mucho las novias, ¿no? Como ella estaba a punto de casarse, vienen mucho las novias. Pero lo curioso de esto, ya los compañeros de acá del cementerio le van a saber contar, es que suelen verla. Entonces, es lo que se dice, que sale... Pero sí, más que mi experiencia, vale más la experiencia de los que trabajan acá, claro, en este lugar. Sí. Y ellos van a saber explicarles mejor y contarles más en detalle esto que es tan curioso, ¿no? Hay gente que no cree en esto y se respeta, y hay gente que sí cree en esto, y bueno, es muy llamativo esto. La creencia de la gente es que ella es muy milagrosa. Bien. Por eso ahora van a ver los gestos de gratitud, las ofrendas que le han hecho por las gracias concedidas. Y acá está el mausoleo. ¿A quién tenemos acá, Dani? ¿Quién está? En este lugar está Silvia Angélica Tejerina, la gente la conoce como la novia. Pueden ver la fecha, falleció siendo una chica muy joven. Hay varias versiones de lo que puede haber sucedido, ¿no? Un hecho lamentable con quién era su novio en ese momento. Ambos fallecen el mismo día. Algunos hablan de un pacto de amor, de un pacto suicida, otro de un hecho de sangre lamentable. Lo curioso de esto es que a partir de allí la gente cree que ella es milagrosa. Pueden verlo en todas las manifestaciones que se ven allí. Muchas plaquitas, ¿no? Muchas plaquitas, venían mucho las novias, es normal ver que le dejaban tocado de novia, los muñequitos, las tortas, le pedían para que le augure un buen futuro en sus matrimonios. Y bueno, ya los compañeros que trabajan acá de noche en este cementerio le van a poder contar, porque lo curioso de esto es que dicen que se la ve. Pero bueno, esa parte se las dejo a ellos, que son los que viven día a día las noches en este campo santo. En este sector, que es el cuadro 1, donde están casi la mayoría de las sepulturas, se cree que estaría el novio también. Por eso de allí, del mausoleo que vimos, supuestamente saldría Silvia, o sea, vestida de novia, y venir al encuentro de su novio, que es en este lugar. Ajá. ¿Alguno de los serenos en algún momento la pudo ver? Actualmente sí, los más antiguos dicen que, bueno, en el horario más o menos de las 12 de la noche en adelante suceden esos casos y estarían por acá. Bueno, en sí han visto algo blanco como un vestido de novia. Sí. Bueno, se cree que es Silvia Tejerina que viene a buscar acá a su novio. Bueno, nos encontramos ante la tumba más visitada de este cementerio. Hablamos de la tumba de Visitación Sibila, más conocida como la Almita Sibila, le dice la gente. Y acá sí me voy a nombrar dos mujeres que han escrito sobre ella. Una es la señora Amanda Torres, ha escrito un libro sobre Visitación Sibila, y otra es la señora Ángela Rótulo de Ponce, que también escribió sobre Visitación. Son muy parecidas las historias, aunque cada uno de los devotos de la Almita Sibila tiene su versión, que no cambia tanto, pero algún detalle, siempre cada familia guarda un pequeño detalle distintivo de otro. Visitación Sibila era una chica jujeña que vivía, más o menos para que se ubiquen, de la zona de Higuerilla, un poco más adelante, lo que sería la ruta 56. Jovencita de 22 años, se casa con un señor de apellido Salazar y se van a vivir a la zona de La Almona.
Este señor era mayor, celoso, tal vez un tanto agresivo, lo que derivó tiempo después en la separación de ellos. Visitación se vuelve a vivir con los padres que vivían en la zona mencionada, y tiempo después, en un encuentro de esos familiares, conoce un señor de apellido Medrano, con quien forma su segunda pareja. Con Medrano la cosa iba bastante mejor, y ella tenía por costumbre los lunes a la mañana, imaginemos un Jujuy a principios del siglo XX, ¿no? Estamos hablando del principio del 1900, 1908 precisamente. Un primero de junio de 1908, como todos los lunes, tomó su caballo y no había ni puentes, vino a lo que era la pequeña ciudad a comprar todos los víveres y los elementos necesarios para la semana. Al igual que su familia, traía elementos que producían ellos para intercambiar, y en el camino es interceptada por Julián Condorí. Cuando hablo de camino, hablo apenas de una huella. Julián Condorí, según uno de los libros, era un muchacho conocido de ella, que desde siempre había estado enamorado de ella. Y allí se producen diferentes versiones. Aparentemente le propone tener sexo con ella a cambio de dinero. Ella se niega y se produce una pelea en la que Julián Condorí, con un cuchillo, le da muerte a Visitación. Algunos dicen que el cuerpo es hallado al otro día. Otro, en el libro de la señora de Torres, dice que el cuerpo se halla varios días después, y que es justamente el señor Torres el que encuentra a Julián Condorí con el cuerpo de Visitación. A todo esto, el cuerpo de Visitación ya había sido mutilado, los senos, los glúteos. Se habla de que el asesino se había comido parte del cuerpo de Visitación. Todo esto produce el horror de toda una sociedad muy pequeña y no acostumbrada a este tipo de agresiones, ¿no? El derrotero de Julián Condorí, luego de su sentencia y todo, no tiene tanto que ver, sino que del primer momento de la muerte misma de Visitación, por haber sido una persona tan buena, por haber sido injustamente, le quitaron la vida, su cuerpo ultrajado en vida, su cuerpo aprovechado después, porque está comprobado que el hombre tuvo relaciones carnales con ella luego de muerta, hace que la gente la crea milagrosa, ¿no? Y a partir de allí se produce, nace rápidamente el mito de Visitación Sibila. Ya lleva muchas generaciones, ¿no? Que es muy curioso ver chicos tan jovencitos a veces, y uno dice, ¿cómo este chico tan jovencito cree en esto? O ¿cómo este chico tan jovencito sabe? Son tradiciones familiares, sí. Familiares que se vienen siguiendo años tras años. Se han hecho coplas, se han hecho poemas, se han hecho canciones que la nombran la Visitación, y como digo, bueno, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, estos dos libros que han contado la vida de Visitación Sibila. Dani, ¿y estamos hablando de qué año más o menos? Esto ocurrió en 1908, el primero de junio de 1908. Murió muy jovencita, tenía 32 años. 32 años. Entonces, que cuando sucede esto, existía la pena de cadena perpetua. ¿Acá? Y, en la Argentina. Y a Julián Condorí lo condenan a cadena perpetua. Pero aparentemente el juicio y el levantamiento de pruebas estuvo plagado de errores. Nunca había pasado esto, entonces no había gente tan experta en hacer eso. Los defensores de Julián Condorí apelaron eso y le dieron 50 años. Apelaron nuevamente y terminaron dándole 25 años, con lo que se convirtió en el primer jujeño que cumplió su pena en la cárcel del fin del mundo, en Ushuaia. Mirá vos. Así que para allá se fue don Condorí. Cuando estuve sereno, se me presentó, cuando yo justo cerraba el portón de entrada, se me presentó una chica muy presentable y me pidió permiso para entrar a prender unas velitas, no me recuerdo si era el 412 o el 416. Y lo dejé pasar, pero lo raro es que
Pasaron 10 minutos, 15, 20, no regresaba la chica. Entonces yo eché llave al portón, llamé a los pichichos que teníamos en ese entonces, sí. Me fui a recorrer. Y es conocido, si vos prendes una vela, está prendiendo el enfoque. Yo justo tenía claro. Una linterna de enfoque y alumbraba lejos. Nada. Me fui hasta el fondo, volví, pensando que a lo mejor esta chica todavía había vuelto y estaba sentado adelante para salir, pero no me dio nada, 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 nada. Y después otro caso que me pasó fue que vino una señora ya de unos 40 años, quizá un poquito más, me pidió permiso para entrar a buscar una camperita que se había olvidado. Sí. La dejé pasar, esa señora salió. Pero qué pasa, pues, cuando yo me agaché segundas y al cerrar el portón, sí. Levanté la vista, miré así para el frente, digamos así para el mercado, sí. De abasto, no había nada. Salí para, pues, entonces, corrí el pasador del portón, salí, miré para allá, para lo de tránsito, nada. Miré para este otro costado, nada. Y al frente no había ningún vehículo, ningún vehículo así. La señora ha salido y ha subido el vehículo y se ha ido, pero no había nada. Van pasando los años y ya no les tenés miedo, no le tenés miedo a lo que pueda pasar. Pero sí que siempre tenés que estar atento, atento a los sonidos que hay acá, a lo que podás volver también. Porque vos ves algo, tu cuerpo mismo te dice, estoy sintiendo algo a mi espalda o a mi frente, lo que sí. Tienes que tener mucha atención, estar siempre pendiente. Tienes que estar con tus cinco sentidos. Porque podés, o sea, podés ponerte loco si ves algo que no corresponde. O como sentir ruido, cadenas, golpes. Se escuchan esas cosas. Vos vas caminando en la oscuridad y sentís golpes, ruido, arrastre. Y por eso siempre estar atento, atento. Es el trabajo del sereno, estar atento a esos ruidos. Que, si algo te está avisando, entonces tenés que volver, por más hombre que seas, más macho que seas, eso te está avisando, que tienes que volverte. No seguirlo ni a ver qué es ese ruido. Porque hay ruidos que son normales, que un golpe. Estos son ruidos medio extraños, son ruidos extraños, que te das cuenta vos. Entonces, tienes que volver, algo hay ahí. Y vos no sabés que quería buscarlo, algo vas a encontrar y no te va a ir bien. Don Vilte, ¿qué significa para usted el cementerio? Para mí el cementerio, que se ubica... Para mí es vida, es historia, es pueblo, recuerdos, familia, trabajo, honor, muchas cosas más. Descubrir permanente, ¿no? Indagar, podría hasta por decirse el misterio del descubrimiento, indagar. Ellos caminan por los pasillos con la misma naturalidad con la que cuentan sus historias, que para muchos podría parecer increíble y hasta aterradora. Viven una experiencia que al menos en el imaginario colectivo, resulta espeluznante. Charlando con uno de ellos, minimiza las historias sobrenaturales, aunque reconoce que cuando ingresó tuvo que despojarse de todos esos relatos repetidos hasta el cansancio sobre fantasmas, ruidos o apariciones. Ruidos hay, dice poniendo freno a las innumerables historias que hay en los cementerios. La experiencia no termina cuando acaba el turno, sino que se presenta cada vez que alguien les pregunta
¿A qué se dedican? Reconocen que tuvieron algunos sustos y que el trabajo tiene, tal vez como cualquier otra, alguna cuestión difícil de sobrellevar. Pero con los años, el impacto disminuye. Te afecta un poco ver familias sufriendo porque perdieron un ser querido, sobre todo en algunas situaciones particulares, como quien camina por alguna cuadra de su barrio. Los muchachos se ubican a la perfección, sin importar el punto donde se encuentren. Saben de memoria dónde están los mausoleos o nichos más representativos, al igual que las historias de muchos de ellos. Pasaron décadas desde que ingresaron por primera vez a trabajar. Rápidamente lograron despojarse de los temores y prejuicios, y como cualquier otro trabajo de cualquier otro rubro, se adaptaron. Vieron pasar a muchos que no lograron hacerlo por temor, o quizás por otras cuestiones que desconocen. Pero ellos siguen aquí, firme, cumpliendo con su trabajo y teniendo seguramente para muchos uno de los oficios más valientes del mundo.